Euskal Herria es mi tierra madre. Un país al que amo apasionadamente. Una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable. Una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Hoy quiero llevarles a la Navarra de comienzos del siglo XVI, cuando las tropas castellanas enviadas por Fernando el Católico conquistaron el viejo reino. Una antigua tradición dice que lo mejor que le podía pasar a Navarra era que Castilla la conquistara y que los navarros ni siquiera se resistieron. Pero esto fue así. De verdad, no hubo nadie que creyera hasta el final en la independencia de Navarra. ¿Era inevitable la conquista? ¿Era necesaria? ¿Para quién o para qué? Para buscar una respuesta a todas estas preguntas, quiero invitarles a un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos. Una historia más allá de las leyendas, de las falsificaciones interesadas y de los mitos. Quiero contarles una historia de Vasconia. En el verano de 1512, una guerra relámpago de solo 2 semanas de duración se convirtió en un hito clave de la historia de Vasconia. Un formidable ejército castellano enviado por el rey viudo Fernando el Católico, que gobernaba en nombre de su hija Juana, a la que él mismo acababa de declarar loca, conquistó Pamplona, puso en fuga a los reyes legítimos y sometió al viejo reino de Navarra. Un mito histórico impreciso, pero muy arraigado, con 500 años de vigencia, predica todavía hoy en día que la Navarra de fines de la Edad Media era un estado fallido, incapaz de sobrevivir por sus medios en la Europa moderna. Esa teoría sostiene que el débil reino de Navarra, con un territorio y un ejército muy pequeños, estaba gobernado por monarcas sin legitimidad reconocida y carecía de autonomía en la esfera internacional. Según esta teoría, el pequeño reino de Navarra habría sido víctima y al mismo tiempo culpable de su propia muerte. Tan solo un año después de la conquista de Navarra, ya empezaban a publicarse los primeros escritos castellanos de justificación por aquella operación militar. Decían que Navarra tuvo que ser absorbida por Castilla porque su pequeño tamaño le impedía sobrevivir entre los estados europeos modernos y porque vivía sumida en una desgarradora guerra civil entre beamonteses y herramonteses que solo podía pacificar la anexión a Castilla. Decían también que el pueblo consideraba a los reyes de Navarra casi extranjeros, que eran más fieles a Francia que a los intereses de su propio reino, y que habían buscado el enfrentamiento con el Papa, con Castilla y con Inglaterra por su equivocada política de alianzas. Y finalmente,
Decían que la mayoría de los navarros no opusieron resistencia porque deseaban integrarse en un proyecto de Estado más grande y poderoso y que les ofreciera mejores oportunidades. Con estos argumentos se difundió el bulo de que la conquista no solo había sido inevitable, sino que estaba plenamente justificada y además, sobre todo, que había sido legal. La conquista de Navarra es uno de los viejos mitos de Baskonia. Un mito que merece una investigación histórica más profunda y, sobre todo, mucho más crítica. Esta investigación crítica ya está en marcha. La reciente celebración del quinto centenario de la conquista ha permitido desempolvar muchas evidencias y documentos poco conocidos de aquellos años, que permanecían ocultos bajo tierra o dormían en la oscuridad de los archivos. Las nuevas evidencias están derribando los viejos argumentos justificativos de la invasión. Y podemos asegurar que los expertos de hoy en día conocen mejor los motivos y sucesos de la conquista de Navarra que la mayoría de quienes la protagonizaron personalmente. Más allá de los movimientos masivos de tropas y de los limitados enfrentamientos militares, en la conquista del Reino de Navarra hubo tantos engaños diplomáticos, discursos manipuladores y dobleces en el juego político que muy pocas personas sabían lo que estaba pasando en realidad. Simplificando mucho, puede decirse que al inicio el único que tenía una visión completa de la situación era el promotor de la invasión, Fernando el Católico, que engañó incluso a sus aliados, parientes y asistentes más próximos. Y en contrapartida, a medio y largo plazo, el único que mantuvo una posición decente, coherente consigo mismo, hasta el final del conflicto, fue el perdedor, el verdadero líder de los conquistados, el mariscal Pedro de Navarra. Ellos son los protagonistas de nuestra historia. Aquí mismo nació Fernando II de Aragón, Fernando el Católico, un personaje clave en esta etapa de nuestra historia. Era mucho menos atractivo de lo que le pintan las series de televisión. Y aunque su madre pasó todo su embarazo en Estella, al ir a parir se retiró apresuradamente a la villa fronteriza de Sos, en provincia de Zaragoza, en el Reino de Aragón, para evitar que naciera Navarro. Su padre, el astuto y longevo Juan II de Aragón, estaba enfrentado a todos los hijos que tuvo en su primer matrimonio con la reina de Navarra. Y no solo causó por ello una guerra civil, sino que probablemente también mandó envenenar a su propio hijo Carlos, el príncipe de Viana, un hermanastro de Fernando. Con estos antecedentes, Fernando, hijo del segundo matrimonio, desarrolló una inquina especial hacia Navarra, algo que, por cierto, no sabemos que tuviera Isabel la Católica, su esposa. Ahí mismo está Sangüesa, y muchos piensan que las peleas por mojones y los viejos odios entre los habitantes de Sos y los sangüesinos fueron el primer capítulo de la agresión mortal a Navarra. Cuando Fernando planea el asalto y ocupación de Navarra, cuenta con unos aliados navarros, los Beaumont. Descienden de una rama bastarda de los reyes de Navarra, y son propietarios de amplios dominios personales que se extendían a Suberoa y Lapurdi. Se consideraban la primera familia del reino y estaban resentidos porque habían salido perjudicados durante la reciente guerra civil. Cuando todavía faltaban 4 años para el inicio oficial de la conquista, Fernando el Católico y Luis de Beaumont, el jefe del linaje de los Beaumontinos, pactaron secretamente que los hombres de Luis realizasen maniobras de desestabilización interna en Navarra. Se trataba de juego sucio para desgastar al viejo reino. Así comienza todo. La segunda familia en importancia del reino también procede de una rama bastarda de los reyes. Son los agramonteses y tienen en Tafalla el palacio central de la familia, aunque están emparentados por matrimonio con la más alta nobleza de Castilla.
Su jefe, el mariscal Pedro de Navarra, un hombre culto, enemigo jurado de los beamonteses y muy leal a la corona navarra, era el embajador habitual de los reyes navarros para los grandes asuntos de Estado. Cuando Fernando el Católico declara que se dispone a invadir Francia con la ayuda de los ingleses, es Pedro quien va a negociar con él la neutralidad del Reino de Navarra ante cualquier movimiento de tropas de ambos bandos. Se reúnen en Burgos, pero Fernando hace un movimiento inesperado. Exige al embajador unas garantías de neutralidad inadmisibles y además le miente, diciéndole que sabe por sus espías que Navarra y Francia han pactado secretamente hacer la guerra a Castilla y al Papa. Para confirmarlo, muestra a Pedro una copia falsa del supuesto tratado, que si fuera verdad, equivaldría a una auténtica declaración de guerra de Navarra contra Castilla. Pedro, desconcertado, no sabe qué responder. No imagina que mientras él está negociando, Fernando solo está ganando tiempo y ya ha ordenado invadir Navarra. Nos han permitido entrar en el archivo secreto del Castillo de Simancas, en Valladolid, que es el primer archivo de Estado de la Corona de Castilla. Es un auténtico laberinto de puertas y cerrojos, pero en una de las antiguas cajas de máxima seguridad encontramos la etiqueta que buscábamos, que dice Estado, capitulaciones con Navarra. Aquí ha estado guardada durante siglos la única copia conocida del falso tratado de agresión a Castilla, acordado entre Navarra y Francia, que sirvió a Fernando el Católico para justificar la invasión. El documento no tiene encabezamiento, ni fecha, ni firma, ningún signo de autenticidad, aunque sin duda es de la época. Fernando el Católico insinuó ambiguamente que sus espías lo habían conseguido recuperar en un burdel de Pamplona. Estos son los artículos del falso tratado de Blois. Que el rey de Francia ayudará a los dichos rey y reina de Navarra para que conquisten para sí ciertas tierras de Castilla y Aragón. Acuerdan que el rey de Francia les ayudará a los dichos rey y reina de Navarra para que conquisten a Guipúzcoa y a los arcos y a la guardia y a otras cosas de Castilla, y a Balaguer y a Ribagorza y a otras cosas de Aragón que pretenden que antiguamente fueron de los reyes que reinaban en Navarra. Que el rey de Francia ha acordado con el rey y reina de Navarra que entren en España y trabajen de tomar todo lo que pudieren. Y se tiene aviso cierto que el rey de Francia, cumpliendo el dicho acuerdo, ha enviado ya a los dichos rey y reina de Navarra dinero para la paga de la gente. Lo cierto es que la falsificación estaba muy bien urdida porque, aunque era mentira, a cualquier persona de la época le hubiera parecido creíble la pretensión de Navarra de recuperar Guipúzcoa y la Rioja Alavesa. Al leerlo, parecía que Navarra y Francia habían empezado ya la guerra contra Castilla. Para entender mejor las circunstancias políticas y jurídicas que concurren en el proceso de la conquista de Navarra, hemos acudido al doctor Álvaro Adot Lerga, que es uno de los representantes de la nueva generación de investigadores que mejor conoce estos elementos que se producen en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna en el Reino de Navarra. Quisiéramos preguntarte, ¿cómo está Navarra en las vísperas de la conquista? Yo tengo entendido que vivía su vida prácticamente en el caos, en la guerra y en el conflicto interno. ¿Es esto así? El mito de la guerra civil existente en 1512 es algo creado a posteriori de la conquista. Pero no había una guerra civil que enfrentaba a agramonteses y beamonteses. ¿No estaban los beamonteses sublevados en rebeldía contra su rey legítimo? No, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que estaban en rebeldía en los años 80 y una parte de los años 90 hasta un año clave que supone el antes y después en Navarra, que es 1494. La mayor parte de la nobleza beamontesa comienza a apoyar a los reyes de Navarra y lo hace hasta 1512. ¿Las instituciones de Navarra creían que vivían en paz en este momento? Sí, ¿las Cortes de Navarra qué pensaban de esto? Las Cortes de Navarra exponen, por ejemplo, a comienzos de 1510, que en Navarra no existía ningún gran conflicto social, sino que estaba el reino pacificado y en paz.
Pero ¿cómo lo veían los vecinos? ¿Aceptaban que Navarra estaba en paz internamente? Hay mucha documentación, estamos conociendo de esa época, que refleja, eso es fuera de Navarra, emitida por personas, por organismos de fuera del reino. Un ejemplo lo tenemos en Francesco Guicciardini, florentino. Un florentino que conoce la situación de Navarra y la situación de Castilla y de la corte. ¿Qué referencia nos puede aportar? Yo considero que es el único cronista de la época que se le puede decir objetivo. Objetivo, claro, tanto en cuanto, claro, no escribió ni para favorecer ni a los reyes de Navarra, ni a los reyes de Francia, ni a los reyes católicos, ni a nadie. Simplemente era un embajador y decía que... ¿Y conoce personalmente y trata a Fernando el Católico? Sí, 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 sí. ¿Y qué opina de él? Pues la verdad es que qué mejor que utilizar las propias palabras de Francesco Guicciardini, sí. ¿No? ¿Qué es lo primero que dice de Fernando el Católico? A las autoridades, bueno, a los Medici de Florencia, dice, es un maestro en la simulación y en los engaños. Fernando el Católico. Es decir, esto es algo que se sabía en toda la época y la mayor parte de los embajadores los ponen sin ningún tipo de temor, ¿no? Es decir, Fernando era un engañador y engañado absolutamente a todos aquellos con los que trato. Es un modelo de político moderno, en la época. Sí, 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 por supuesto. Es el modelo del príncipe de Maquiavelo. El propio Maquiavelo habla de él en varias ocasiones y en una de ellas con temor, ¿no? Porque dice aquella frase muy conocida que viene en el príncipe relativa que en estos días hay un príncipe del que es mejor no hablar, etcétera, ¿no? Claro, por si acaso, ¿no? Y todo el mundo está de acuerdo en que se refiere a Fernando el Católico. Francesco Guicciardini conoce a Fernando el Católico y ¿sabe cómo piensa Fernando el Católico, qué intenciones alberga de cara a Navarra? Comenta que Fernando el Católico tenía previsto apoderarse de Navarra tiempo antes. ¿Tiempo antes? ¿No en los meses previos o en los días previos, como parece que indicar el desarrollo de los acontecimientos tan rápidos que motivaron la conquista? Pues concretamente dice, el rey de Navarra, es decir, Juan de Albret, conociendo lo que el Católico pretendía, con las peticiones que hace justo antes de que se produzca la invasión, porque era sabido el antiguo deseo del rey de España... ¿Era sabido el antiguo deseo del rey de España? ¿De qué? De ocupar Navarra. De ocupar. Antes que aceptar la pérdida segura del reino, Juan de Albret eligió exponerse al peligro incierto, esperando que no le faltara auxilio por parte del rey de Francia. La que había empezado a traición y sin declaración oficial de guerra era la conquista de Navarra. Una complicada operación militar que inicia por donde nadie lo esperaba, por el frente guipuzcoano, por los bosques del Valle del Urola. En Hernani se ha concentrado una milicia de 1000 vecinos armados que remontan sigilosamente el río. Están capitaneados por el oyarzuarra Miguel de Ambulodi y ocupan Goizueta el 10 de julio de 1512. Ha estallado la guerra de Navarra, pero Goizueta está tan escondido que nadie se ha dado cuenta. Nada de esto era improvisado. Desde 2 años antes, todas las ferrerías guipuzcoanas estaban forjando armas para la invasión. Navarra se conquistó con armamento y pertrechos guipuzcoanos y vizcaínos, llegados de Tolosa, de Ibar, de Soraluce, de Marquina. En ese momento, Castilla, o sea, Fernando el Católico, ha declarado ya oficialmente la guerra a Francia y ha firmado un tratado de ayuda con los ingleses. Pero sus intenciones ocultas son otras. Primero conquistará Navarra y ya verá luego qué hace con los franceses, sus viejos enemigos. Castilla ha propuesto a los ingleses que desembarquen en los puertos de Guipúzcoa y pasen por Ibañeta para recuperar Aquitania. Y a los ingleses, que habían sido propietarios de buena parte del Iparralde Vasco y de Aquitania, les tienta recuperar aquellas tierras.
200 barcos ingleses con 10.000 soldados muy bregados llegan a los muelles de Passy d'Onivane y Hondarribia. En el muelle de Passy d'Onivane y Hondarribia, además de cientos de toneladas de trigo y provisiones para el ejército, se espera la inminente llegada de 200 barcos ingleses. El banderizo Juan de Lazcano es el responsable del desembarco. Pero al ver que Fernando no le suministra las armas prometidas, se sienten utilizados por él y se vuelven a casa sin participar en la ofensiva contra Navarra. No obstante, su llegada ha conseguido lo que el astuto Fernando pretendía: distraer a los franceses, impidiendo que ayuden a los reyes navarros. Aunque ya se ha tomado Goizueta, Castilla todavía no ha declarado la guerra a Navarra y oficialmente los embajadores siguen negociando en Burgos. Mientras en Burgos y Blois aún se estaba negociando, en Gasteiz se estaba concentrando un formidable ejército que hacía alardes a los pies de la muralla de la ciudad. El 15 de julio, el duque de Alba, don Fadrique Álvarez de Toledo, un hombre veterano, eficaz y con una gran capacidad de mando sobre la tropa, recibe la orden secreta de Fernando el Católico de poner en marcha el ejército hacia Navarra. La excusa definitiva de Fernando para justificar la invasión es que los franceses y los navarros, además de presuntos invasores de Castilla, son también herejes, enemigos del Papa. Y para demostrarlo, además del Tratado de Blois, exhibe una falsa bula del Papa que le ordena conquistar Navarra. Aunque todo es falso, su ejército le cree y sus hombres dicen: si el Santo Padre lo ordena, destruiremos a los enemigos de la fe y a los invasores de Castilla. El ejército ha salido de Vitoria. Llegan hasta Salvatierra y simulan que se dirigen hacia Guipúzcoa a través del túnel de San Adrián. Quedan pocas horas para la invasión y los navarros no lo saben. El engaño de Fernando el Católico ha sido perfecto. Tanto los soldados castellanos como los espías navarros siguen pensando hasta el último minuto que las tropas se encaminan a Francia. Pero de pronto la vanguardia del ejército gira bruscamente a la derecha y cambia de ruta. Avanzan pegados a la boca de la Lese y a las peñas de Guino y rompen la frontera por la Sacana. Pasan por el histórico portillo de Esnate, en Ciordia, sin encontrar resistencia. Pese a arrastrar 20 piezas de artillería pesada tiradas por bueyes, se mueven con sorprendente rapidez. A la vanguardia, como guía desde que entran en territorio navarro, está el aliado de Fernando, Luis de Beaumont, y sus partidarios. Para evitar sorpresas por los flancos, pequeños grupos de exploradores beamonteses toman posiciones en las sierras de Urbasa, Andía y Aralar, controlando el paso de la Sacana. Pero su intervención va a ser innecesaria. No hay ningún ejército navarro esperándoles. Navarra está en paz y nadie está preparado para defenderla. El reino de Navarra no tiene un ejército que oponer. Solo un grupo de 200 roncaleses les plantan cara en Huarte Araquil a los soldados de vanguardia.
cuando llega el grueso de la tropa castellana, los roncaleses se repliegan hacia Aralar. Sin ninguna oposición, la larga columna penetra en la cuenca de Pamplona. El 22 de julio, el ejército del duque de Alba acampa al pie del castillo de Errázuriz sin haber sufrido bajas ni daños. Aquí les recibe y les hace los honores el joven Francis de Beaumont. Esta es su casa. Están a la vista de Pamplona. Solo tienen que estirar la mano para cogerla. El rey navarro, Juan III de la Brit, se repliega en dirección a Lumbier y Sangüesa. Se le adelanta la reina Catalina I de Foix, que sigue camino hasta Pau y nunca más volverá a pisar la Alta Navarra. Los representantes de la ciudad ofrecen parlamentar para ganar tiempo, pero el duque de Alba dice que no hay nada que negociar, o rendición inmediata o asalto y saqueo sin piedad. Para hacer creíble la amenaza, ordena unas espectaculares maniobras de exhibición de fuerza en la Taconera. Pamplona se entrega. Tiene entonces 8 o 9 mil habitantes y sus atacantes son unos 20.000, más del doble. Además, Pamplona carece de murallas modernas que puedan resistir una descarga de artillería. Y en ella no hay ejército, solo población civil. Se rinden y las tropas castellanas entran ordenadamente en la capital. Se inician de inmediato los acuerdos de capitulación. Aquí, en la catedral, se hace la entrega de las llaves de la ciudad al duque de Alba, que promete respetar las leyes de Pamplona, aunque no así a sus reyes herejes. Eso ocurre en Pamplona. Otras ciudades siguen el ejemplo, pero algunas de las principales, como Tudela, resisten hasta el otoño. Después ya no hay ninguna resistencia militar en todo el reino. El mariscal Pedro de Navarra se ha ofrecido a Fernando el Católico como garante personal para que se dé un salvoconducto al rey Juan y le acompaña hasta el exilio en Bearno. Deja al monarca de Navarra en Pau y, cumpliendo con su palabra de caballero, vuelve a Logroño para prestar, a regañadientes, juramento de sumisión y lealtad a Fernando el Católico. Aparentemente, en menos de 60 días, se ha extinguido uno de los reinos más antiguos de Europa. Y toda la conquista se ha justificado públicamente como una operación necesaria para mantener el orden político internacional y garantizar la paz interior de Navarra. La conquista de Navarra fue injustificada. O mejor, solo pudo ser justificada con falsedades. También es verdad que se realizó de una manera rápida y prácticamente incruenta contra una nación desprevenida. Pero ¿por qué no se resistieron entonces el pueblo y los reyes de Navarra? Aunque también habría que preguntarse, ¿quién tenía entonces el valor y los medios para resistirse? Cuando llega el otoño, el rey navarro Juan de la Brit ya ha reunido un ejército de pago. Lo capitanea el gran mariscal Pedro de Navarra, que se ha fugado de Logroño para unirse a la resistencia en el Bearno, donde los reyes tienen instalada la corte provisional en uno de sus castillos. El mariscal organiza una contraofensiva que entra en Navarra en tres columnas, por tres pasos del Pirineo: Salazar, Ibañeta e Isaba. Es una tentativa fallida. El ejército castellano es muy veterano y disciplinado. Cuenta con unidades bregadas y competentes y, sobre todo, se mueve con rapidez para abortar la operación de reconquista. Los navarros se ven obligados a replegarse rápidamente y en la retirada hacia Baztán pierden sus 12 cañones en el puerto de Velarde. Eran toda su artillería, porque hay que recordar que entonces los ejércitos nacionales contaban con muy pocos cañones, 12 o a lo sumo 20, pero no muchos más. Puede decirse que con este frustrado intento de reconquista concluyó la primera fase de la Guerra de Navarra. Pero la historia quedaría incompleta si nos detuviéramos aquí.
En 1516, 4 años después de estos sucesos, se produce un relevo generacional y cambian los principales protagonistas de la escena política. Mueren Fernando el Católico y los reyes navarros, Juan III y Catalina. Aprovechando la muerte de Fernando, el nuevo rey de Navarra encomienda al mariscal Pedro que subleve a las principales ciudades y reconquiste el reino, aunque le da muy pocos medios para hacerlo. Desde Salvatierra de Bearno se organizan 3 columnas de ataque de los navarros. Pero el ejército castellano está advertido de la operación y tiene tropas suficientes para abortarla. Además, entre los navarros hay muchas traiciones. El mariscal Pedro está desolado. De los 1.200 hombres con los que salió de Salvatierra hasta Santa Grassi, más de la mitad desertan en la subida durante la noche, antes de entrar siquiera en el Valle de Roncal. El segundo intento de reconquista no pasa de los valles pirenaicos y las ciudades de la Navarra Media y la Ribera, que esperaban una señal para sublevarse, son controladas por los ocupantes. En la operación caen prisioneros los principales caudillos navarros que la dirigen, entre ellos el mariscal Pedro, que se rinde de acuerdo con las reglas caballerescas de la época, esperando recobrar pronto la libertad. A don Pedro se le ocupan 13 monturas para su servicio personal y 2 grandes baúles con sus pertenencias, tanto armas y armaduras como ropas elegantes propias de un alto cortesano. La conclusión es que no venía solo para una escaramuza militar, sino que confiaba en reconquistar definitivamente el reino de Navarra y quedarse en él para siempre. Casi todos los presos navarros son liberados de inmediato y pueden regresar al exilio en Bearno. Algunos nobles locales que esperaban sublevarse, como los Jasso, señores de Javier, son apresados o tienen que huir. Finalmente, un grupo selecto en el que están el mariscal y los principales cerebros del intento de reconquista son trasladados a la corte en Valladolid para depurar sus responsabilidades. Desde Valladolid, el grupo de los 8 principales dirigentes de la sublevación navarra es trasladado a la durísima prisión de Atienza, en Guadalajara. El torreón de Atienza es una de las prisiones más duras e incómodas de España, pero estaba considerada entonces a prueba de cualquier intento de fuga o rescate. Aquí los presos navarros serán sometidos a largos interrogatorios, al menos en la primera fase de su cautiverio. Y Pedro de Navarra, el mariscal, nunca más recobrará la libertad. Durante años, los reyes de Francia y de Navarra movilizan a su cuerpo diplomático a nivel internacional para conseguir la liberación de Pedro el mariscal. Nadie entiende por qué Castilla se niega a negociar su rescate. Pero el Consejo de Castilla lo tiene claro. Su autoridad y prestigio son tan grandes que si le dejaran libre volvería a levantar a Navarra en armas contra los invasores. Él es la figura clave de la resistencia. Tras 4 años muy difíciles en el presidio de Atienza, Pedro fue trasladado a un encierro algo más cómodo, el castillo de Simancas. Aquí le atiende un paje y tiene un par de viejos criados que le traen noticias del exterior. Recibe visitas de Navarra, como la de su hermano Alonso, el abad del monasterio de la Oliva, que le sirve de intermediario para seguir activo en política y, sobre todo, le proporciona libros de lectura. Es probable que, valiéndose de estos contactos, Pedro de Navarra estuviese implicado hasta el final en el último intento de resistencia y sublevación del reino. En 1521 llega la última oportunidad para una nueva generación, nuevos personajes con nuevos nombres. En Castilla ha estallado una guerra civil, la Guerra de los Comuneros. Y los reyes de Navarra saben que el emperador Carlos V, el hijo de la reina Juana la Loca, que sigue encerrada, está distraído con esa guerra e intentan aprovechar la coyuntura. A la llamada del rey Enrique se produce un levantamiento de las ciudades navarras.
Así que, pese a lo dicho tantas veces, los navarros siguen teniendo voluntad de resistencia y quieren levantarse contra la ocupación castellana. Incluso algunos linajes agramonteses que se sometieron al emperador Carlos en la anterior intentona se alistan inmediatamente cuando se trata de recuperar la independencia de Navarra. Pero no son lo suficientemente fuertes ni lo bastante rápidos. Carlos V reacciona pronto y esta vez cuenta con muchos vascos, vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses a su favor. El encontronazo entre los dos ejércitos se produce en los campos de Noaín. Para recuperar Navarra, Carlos V reclutó en su ejército imperial unos 30.000 soldados. 7.000 hombres del condestable de Castilla, 5.000 de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, 4.000 del conde de Lerín, 10.000 soldados de milicias urbanas castellanas y numerosos nobles y escuderos de Castilla. En Noaín, los reyes de Navarra, que cuentan con escasamente la mitad de hombres que el emperador, pierden de nuevo la pelea. Tras la derrota de Noaín, los navarros legitimistas se van replegando hacia el norte. Solo consiguen mantener en su poder el Valle del Baztán, en el que hay una única fortaleza, el Castillo de Amaiur. El castillo, sin gran importancia estratégica, solo cubre la entrada oriental del Valle de Baztán. Pero está a punto de convertirse en un gran mito nacional, porque se supone que toda la resistencia se concentró en él y que aquí Navarra dio lo mejor de sí misma. En el castillo cabían, muy apretadas, unas 200 personas y estaba fortificado con un nuevo bastión de artillería y 4 cañones. Recientemente estamos llegando a conocer con detalle el mítico Castillo de Amaiur y podemos responder algunas preguntas importantes. ¿Cómo era Amaiur cuando la conquista de 1512? ¿Y qué transformaciones sufrió después? Y sobre todo, ¿qué probabilidades tenía de resistir un asedio? Vale. Aurrea. ¿Pásale qué? Venga. Enrique, ¿cómo podemos conocer cómo era el antiguo castillo de Amaiur, es decir, antes de la conquista de Navarra? Pues en cierto modo, son las excavaciones arqueológicas las que más datos nos están proporcionando. Por entonces, poco a poco, fuimos descubriendo la muralla, los cimientos de la muralla interior. Muy curioso, la muralla... ¿La muralla interior? La muralla interior. ¿A qué te refieres? ¿Existía otro muro exterior, quizá? Aquí se levantaba otro muro exterior. Nos encontramos sobre una loma, una pequeña loma. Sobre una cima, sobre una gran roca. Se trata de un castillo que se erige sobre una roca. Es muy pequeño. Es un castillo para 8 personas, 8 guerreros radicados aquí para cobrar las rentas, los impuestos. ¿Qué dimensiones tiene? Tiene 150 metros de aquí hasta 150. Aquí. ¿Y de ancho? Y de aquí 80 metros aproximadamente. Esta es la pasarela que hemos instalado recientemente, la cual se ciñe a la muralla exterior. Muy bien. Estaba realmente deteriorada y en el emplazamiento de la torre hemos puesto un rellano y sobre la otra torre otro rellano. Vayamos al recinto de la primera muralla. Eso es. ¿Qué has colgado fuera? ¿Qué has puesto aquí? Las encontramos fuera. Se trata de la situación del yacimiento en este momento. Y fuera hemos encontrado unas piedras que sobresalían despuntando. ¿Y qué utilidad tenían? Entonces se supone que sobre esas piedras se instalaba una especie de cadalso de madera. Claro, efectivamente. Los cadalsos son de madera, con tejado. Estos son saetas para lanzar con la ballesta que cubrían con estos tablones de madera para atacar al enemigo. Se supone que sus murallas tenían una altura de 6 metros aproximadamente. No estaban preparadas para los cañones de aquella época. Estaban provistos para derrumbar murallas como esta. Encontramos balas de diferente calibre en el castillo durante las excavaciones arqueológicas. ¿Y qué armas tenían los navarros? ¿Has citado ballestas? Hemos encontrado ballestas, flechas, puntas de lanza, espadas... ¿Y armas de fuego? ¿Alguna, quizás?
Probablemente las tendrían, pero no hemos encontrado nada. Luego, dentro del recinto amurallado, sí que hemos encontrado restos de comida, tejas, clavos, etc. Por lo que parece que habitaban en el recinto interior. Y Enrique, ¿qué uso le daban a la torre? Por lo que parece, la torre central presenta dimensiones bastante reducidas, con una habitación para el alcaide y luego le añadieron aquí otras estancias para el subalcaide. ¿Cuánto tiempo más o menos permanece el castillo con este aspecto? Con este aspecto permanece hasta 1512, en la que el ejército castellano lo toma. ¿Y después, tras la conquista, cómo cambia? Y luego, hasta 1522, permanece en manos del ejército de Castilla por 10 años, en los que realizaron obras. ¿Y los restos de esa obra? ¿Son estos? Podrían ser estos. Entonces, el castillo medieval y su muralla fueron reforzados para dotar al cañón de un mejor apoyo y acometieron lo que en la documentación aparece como el cubo mayor, un cubo circular. Y luego hemos encontrado los cimientos de esto, lo que llaman el cubo menor, incorporado para que les fuese mejor. Todo estaba preparándose para el asedio. Amaiur se convierte en una cuestión de honor. Excepto Jaime Velaz de Medrano, veterano soldado profesional fiel a los reyes de Navarra, todos los defensores son muy jóvenes, veinteañeros con muchos sueños y poca experiencia militar. Son de la misma generación que el rey Enrique, que contaba solo con 20 años. O que el hijo del gran Pedro el Mariscal, que tenía 22 y era ya la máxima autoridad militar, aunque sospechamos que recibía órdenes de su padre desde la prisión de Simancas. Eran hijos de la vieja nobleza navarra, muchachos que por edad no pudieron participar en la Guerra de la Conquista en 1512. Pero se la han oído contar a sus padres y ahora, una década más tarde, sienten deseos de actuar también ellos. Quieren ser protagonistas. Entre los defensores más cualificados de Amaiur están, por ejemplo, Miguel y Juan de Jasso, los hermanos mayores de San Francisco Javier, y otros delfines de la nobleza legitimista navarra. Todos quieren vivir su propia aventura militar y estar a la altura de sus padres. Se convocan para encerrarse en el castillo de Amaiur. Recientemente se ha recuperado parte de la correspondencia entre aquellos jóvenes y demuestra que hubo mucha improvisación militar y demasiada ilusión por vivir una aventura de armas. Quien representa mejor el idealismo ingenuo de los defensores es el joven León de Espeleta, que dicen que se presentó voluntario en el castillo de Amaiur, vestido con un jubón y calzas blancas, sin otra ropa ni armadura ninguna, y con una iscora, un hacha, en la mano, como única arma. Son 10.000 soldados profesionales y un poderoso parque de artillería, que vienen sin apresurarse ni ocultar su presencia, para meter miedo. Numerosos testimonios de espías advierten a los defensores de Amaiur del ritmo al que se aproximan. Entre otros muchos navarros beamonteses más o menos tibios, viene el baztanés Pedro de Ursúa, que espera recibir el Valle de Baztán como botín. A pesar de los escritos de ánimo que reciben los defensores de algunos fieles al rey de Navarra, como el abad de Urdax, el alcaide de Amaiur sabe que sin refuerzos no puede durar más de una semana. Y los refuerzos prometidos no llegarán nunca. Tras un bombardeo intensivo, los atacantes excavan una mina y colocan barriles de pólvora que hacen estallar, provocando el derrumbe de la torre principal y un tramo grande de la muralla. Los defensores buscaron en muchos casos una salida individual, aprovechando la confusión. Gritan por encima de la muralla para identificar entre los asaltantes a parientes o a conocidos de su pueblo y acuerdan entregarse a ellos.
La resistencia fue breve. Apenas duró una semana. Había que dejar un testimonio y se produjeron varios episodios de heroísmo, pero afortunadamente muy pocas víctimas. Ha sido casi una puesta en escena, pero la caída de Amaiur tendrá gran trascendencia simbólica. Jaime Velaz reúne a sus capitanes y acuerdan la capitulación entregándose presos a los españoles. En contra del criterio de su hijo Luis, un valiente que quería morir luchando. Por lo que luego ocurrió, más les hubiera valido seguir su consejo, porque después de rendirse fueron asesinados. Hemos venido hasta el castillo de Amaiur para hablar con el arqueólogo Juancho Aguirre Mauleón, que es el responsable de las excavaciones que se han estado desarrollando aquí mismo en los últimos años, para tratar de entender un poco mejor qué es lo que pasó en esa última etapa de la conquista de Navarra, qué es lo que sucedió aquí mismo. Estamos investigando uno de los momentos más importantes de nuestra historia y sobre todo disfrutando de la oportunidad de excavar un yacimiento como el del castillo de Amaiur. Y sin embargo era uno de los hitos, de los monumentos clave, de los lugares fundamentales para la construcción de la memoria nacional del país. ¿Por qué estaba tan desatendido? Siempre llamó la atención de nuestros antecesores. Yo creo que desde el final de la última carlistada ya hubo una reflexión por parte de todos los elementos foralistas y miraron hacia atrás, hacia aquellos fueros que les habían servido para organizarse como país en sus diferentes territorios, miraron hacia atrás y vieron aquel reino independiente que era Navarra, y en esa mirada siempre aparecía el castillo de Amaiur como un símbolo del país. Y así lo intuyeron también quienes construyeron este monumento en 1922. Lo que pasa es que generalmente en nuestro país los monumentos son a los derrotados. Y a los derrotados, pero sobre todo en reconocimiento a su resistencia y a su dignidad en aquella resistencia. ¿Qué ha pasado aquí, Juancho? ¿Ha habido un terremoto en Amaiur? ¿Por qué están así las piedras bailadas? Algo parecido a un terremoto. Este es uno de los fracasos de los conquistadores. ¿Sí? Se empecinaron en construir baluartes a este castillo y luego van y lo destruyen. O sea, estuvieron durante 6 años gastándose un dineral para hacer todas estas fortificaciones, y entre el 2 de agosto y el 12 de agosto de 1522 pusieron una serie de minas en todos estos cubos grandes, el pequeño, por todo el castillo, para de alguna manera neutralizarlo y que ya los navarros no lo pudieran volver a utilizar. Por eso, en este impresionante muro de sillería, vemos que está todo como movido. Sí, sí, porque sí. Las minas las estaban colocando en su interior y hizo una explosión. Está estallado de abajo arriba. Está estallado de abajo arriba. Juancho, ¿se han encontrado... ¿Habéis encontrado restos materiales del tiempo de la conquista, del proceso de la conquista? En este lugar hemos encontrado fragmentos de esos proyectiles, pero también una de las piezas que es como la más excepcional. Y aquí mismo tenemos ahora una réplica. Hemos encontrado pues la que denominamos la espada de Amaiur. ¿Espada de Amaiur? Que es, sí, sí. Que es una espada trapera de las de finales del 15, principios del 16. Sí, sí, sí. Y se encontró en un contexto, pues, de derrumbes. Tenemos la impresión de que este tipo de objetos son muy preciados en la época. Uh-huh. Y aquí andaban con mucha prisa intentando destruir el castillo con las minas, ¿no? Con las cargas de pólvora. Tenemos que pensar que aquí en los montes de alrededor había partidas leales a los reyes de Navarra y aquí estaban intentando abandonar cuanto antes el castillo para convertirlo en unas ruinas que no lo pudieran volver a reutilizar los que eran leales a la causa de los reyes de Navarra. ¿Y a dónde vamos ahora, Juancho? Mira, esto es la única parte que se ha conservado del gran cubo que construyeron los conquistadores. Y era sobre todo para tener una plataforma artillera. Claro. Ante los posibles ataques exteriores,
pues necesitaban tener ya un elemento fortificado para atacar con cañones y para defenderse la artillería de fuera, ¿no? Y estas son las escaleras que nos llevan a la galería Antiminas. ¿La galería Antiminas? ¿Qué es eso? Pues la galería Antiminas era un sistema defensivo que tenían en los castillos renacentistas, de tal manera que si los que estaban asediando el castillo atacaban por bajo tierra, atacaban bajo tierra... Para túneles. Túneles, como en la Primera Guerra Mundial. Sí, 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 sí. Atacaban bajo tierra, hacían galerías subterráneas para intentar poner cargas de pólvora y así, de alguna manera, desmontar las murallas. En el siglo XIV, en el siglo XV, tenemos documentado que en los inviernos en este castillo medieval había como 8 personas. 8 personas como máximo. Como bueno. Máximo, con un alcaide que lo nombraba el rey o la reina. Y luego, en la época de 1521-1522, cuando está resistiendo el castillo, pues se llegan a estar hasta 200 personas aquí. ¿Esos ya beben el agua de esta región? Estos beberían este agua, que es fundamental para poder resistir, porque sin agua estos castillos enseguida se rinden. De todos modos, hoy sabemos mucho más de todos los últimos días de quienes estaban aquí resistiendo en Amayur, de cómo era su castillo. Llegamos a un sitio muy mítico y muy simbólico en nuestra historia y creo que gracias a la arqueología y a la ciencia conocemos más la verdad de la historia de nuestro pueblo y se ha revalorizado muchísimo más un lugar tan emblemático y que tanto queremos todos. El castillo de Amayur fue arrasado a fines de aquel mismo verano, porque un castillo en esta zona resultaba indefendible y siempre podía darles problemas. Se da un escarmiento a los resistentes. El capitán Jaime Velaz y su hijo mueren a las 2 semanas en la cárcel de Pamplona, probablemente envenenados. A otros presos les llevan a la Torre de Atienza, siniestra en la memoria de los navarros. También en circunstancias oscuras, con las venas cortadas y un gran tajo en la garganta, muere en su prisión de Simancas el gran mariscal Pedro, el caudillo indomable de la independencia de Navarra. Su muerte es enigmática y algunos han querido manipularla. Ya conocía la derrota de Amayur y ese último fracaso tuvo que deprimirle. Pero ya estaba planeando crear un nuevo foco de resistencia en Hondarribia con una tropa de navarros que seguían fielmente a su hijo, lo que hace difícil de entender un suicidio. Más aún cuando él, que era consciente de su misión ante el reino de Navarra y se pasaba el día leyendo o escribiendo, no dejó ninguna nota ni testamento. Exactamente una década después de la conquista, Amayur se rinde. ¿Es esta la última bandera de Navarra independiente que se alza al sur de los Pirineos? Pero no todo acabó con Amayur. Todavía siguen ondeando banderas rojas de la resistencia. Una se alza sobre el castillo de Hondarribia. Es la última. Hondarribia había sido tomada a los castellanos durante la campaña de 1521, con un sangriento asalto que costó cerca de 1000 muertos. La protegen, atrincherados en ella, soldados navarros veteranos y muchos soldados franceses conjurados para resistir. Curiosamente, el encargado de recuperar Hondarribia es Beltrán de la Cueva, sobrino carnal de Pedro el Mariscal, que ha sido nombrado nuevo capitán general de Guipúzcoa. Entre los sitiadores del ejército castellano hay más de 300 bilbaínos y 2000 peones de Vizcaya del bando oñacino, alistados por el pariente mayor, Mújica Butrón. Los navarros, sometidos a repetidos bombardeos, aguantan casi aislados 2 años y medio. Luchan por los reyes de Navarra y les dirige el hijo del gran mariscal Pedro, que ha entrado por sorpresa en la plaza con una tropa de refuerzo. A principios de 1524, el emperador ordena concentrar todas las máquinas de guerra disponibles en el cerco de Hondarribia.
Un heraldo conmina a los sitiados a salir, asegurando que está decretado vuestro aniquilamiento. El nuevo jefe de las tropas, el condestable de Castilla, le pide personalmente al joven mariscal Pedro que se rinda, recordándole afectuosamente que él es medio castellano por parte de madre y que ambos son parientes próximos, tío y sobrino. Mientras se negociaba su rendición, los franceses abandonaron el castillo el 27 de febrero, manteniéndose solos en él los navarros. El 29 de febrero se decretó un perdón generalizado a los navarros a cambio de su entrega y sometimiento. Los navarros, solos en una tierra guipuzcoana sometida desde hace siglos a Castilla, se lo siguen pensando un par de meses. Finalmente, la plaza capitula en abril de 1524. Hondarribia está completamente arruinada. Solo unos meses después, en la batalla de Pavía, en Italia, soldados al servicio del emperador, posiblemente del grupo del hernaniarra Juan de Urbieta, tomaban preso al rey de Navarra, Enrique II. Esto ponía fin a cualquier posibilidad de resistencia. Navarra ha caído. Solo sobreviviría la Baja Navarra, que a los castellanos les resultaba demasiado cara de defender. La conquista de Navarra fue una guerra muy moderna. Se pusieron en acción mecanismos de manipulación de masas, propaganda política, espionaje, presiones diplomáticas internacionales, miles y miles de mercenarios y soldados profesionales, miles de armas de fuego, artillería pesada de nueva factura, demasiado para el viejo reino vasco. A pesar del pequeño tamaño de Navarra, esta no fue una guerra local, sino que tuvo grandes repercusiones en la política europea. Niccolò Maquiavelo, que siguió con mucha atención la invasión de Navarra, decía que Fernando el Católico había planeado la conquista del bello y estratégico reino de Navarra para entretener con una guerra a los barones castellanos y que así no se ocuparan de otros asuntos del gobierno. Tal vez tuviera algo de razón, pero hoy podemos asegurar que ese entretenimiento no le salió gratis. Hoy sabemos que no es cierto el mito de que en Navarra no hubo resistencia, porque sí la hubo y se prolongó a lo largo de dos generaciones, durante muchos años y con plenas energías, contando con muchos navarros que hicieron esfuerzos extraordinarios, como Pedro el Mariscal. Pero tampoco es verdad que el bastión clave de la resistencia fuera el castillo de Amayur, porque en Amayur no había ninguna posibilidad militar de resistir. Y también, paradójicamente, hemos visto que el destino final de un reino independiente de Navarra al sur de los Pirineos no se terminó de decidir en tierra navarra, sino en un extremo de la costa guipuzcoana, en Hondarribia.